Empezamos aplaudiendo, bailando, como todos los programas en Puerto Rico. Señoras y señores, llegamos, es enero, se acabaron las vacaciones. ¿Y ustedes saben qué significa eso? Que estamos aquí. ¡En vivo! Desde GW5 Studios, en la Kennedy. ¡Kennedy! Y hoy la casa está llena porque está José Valiente, Oscar Navarro, Alexis Zárraga, Eric Chicho Rodríguez y un par de invitados que tenemos que no saldrán frente a cámara. ¡Llegamos! Mierda, sí, yo sí. Quiero saber dónde está la gente con los Voltrack que estuvieron haciendo fila en Power Sport todo diciembre, puñeta. Quiero ver esos Voltrack. By the way, que tenemos gente con antorchas y pico en sí. Patreon, en Cojonaus. Fabi, Cojonaus. Todo es culpa de ese lado. Ajá. No, mira, no la de cabrones. Recuerden. Gaby, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Cabrones, la gente tiene que necesita vacaciones. Sí, de verdad, necesitábamos... Mucho bodilla, ¿eh? No, güey. Yo sé, cabrón, vete a ver a tu main. Bueno, atiende a tu main. No, lo haga, que le va y le pega el virus, cabrón. ¿De qué carajo vimos a hablar si no estaba pasando nada? No estaba pasando nada. Mira, es más, estaban invadiendo Estados Unidos. Les voy a decir más, nosotros necesitábamos vacaciones porque empezamos tan tarde en el año con este podcast y partimos culo tan temprano antes que acabara el año. Mira, teníamos que darle break a esos fundillos. Porque nos cansamos de comérnoselo. No, y a los demás podcasts. Cabrón, no íbamos a también quitarle las navidades, cabrón. Eso, cabrón, que le dimos 8 meses de ventaja en el año, porque nosotros arrancamos cabrón. En agosto. Ah, pues 6 meses le dimos. Bueno, imagínate empezamos, ¿verdad? Matamos liga y estamos en la boca de todos los podcasts en Puerto Rico. Hashtag normal. Todos han hecho un episodio sobre nosotros. Todos, increíble. Para la mierda que somos, según ellos. Nos ganamos un premio. Bien, cabrón. Nos ganamos un premio en las navidades de peor podcast. Cabrones. Ah, ¿verdad? Espérate. ¿Qué fue eso? Porque yo vi algo de premio. Mira, sí, esto es bien sencillo. Te voy a explicar. Ya me pero ¿cuándo son los premios esos? Eso ya fue. Ya pasó. Ah, pero esa gente no le dio promo. No, pues si que nadie lo unas medallas y que yo lo hago para ellos. Sí. Cabrón, eso es como cuando tú tienes una compañía pequeña y empiezas y tú decides premiar a tus propios empleados y traes al verdurero de la esquina porque te cae bien y le das premios a todo el mundo y te das premios a ti mismo de tu parte con para una tener votación. La audiencia. Sí. Claro. Para tener la audiencia le das a tu misma audiencia premios. Estamos bien cabronas por eso y por el otro lado, coño Corillo, gracias que siempre el lunes era un mejor podcast. Coño, gracias por ese apoyo. Segundo mejor podcast. Mejor podcast, sí. Me encanta ver a Alexis súper orgulloso por un segundo lugar. Y nosotros ganamos el... Cabrón, pero eso fue pues, de superación en pelota. Esos fueron los de... Esto para mí es algo bien cabrón. Y el premio de nosotros no fue el primer peor podcast, porque los demás podcasts los dejamos atrás, arrollados. Sí, sí, que más ganamos como sea. Pero igual, ¿saben que somos número uno, cabrón? Somos el Patreon número uno de Puerto Rico. Y eso sí está bien cabrón. Todavía, porque increíblemente la mayoría de la gente se quedó. Sí, sí, está, que by the way le agradecemos porque... Funcionaron las oraciones, ¿verdad? Porque nosotros dijimos, es que no había forma. Y perdonen por el silencio, ¿verdad? Pero es que no había forma de explicarlo sin bajarle la expectativa o subírsela. O sea, era un descojón. So, sí. Decidimos, vamos a hacer como yo hago con todas mis exes y dejarles de hablar. Ya está. Hasta que cojan el mensaje. Hasta que entiendan. Eso es una manera. Pero estos cabrones no entendieron. Nunca entendieron. Pero lo que sí entendieron es que mientras se acercaba, ¿verdad?, a enero, todo el mundo estaba asustado porque como no se cogieron un break para lo que nosotros vamos a hacer ahora, pues ahora van a sufrir más todavía. Porque vengo acabando. Esa es la que hay, papi. Venimos más crecidos que nunca. 10 libras menos, gracias. Boogity. En Navidades. ¿Y tú qué hiciste, cabrón? ¿Engordaste 70? Toma ya. Sí, estamos más productivos que Bad Bunny, cabrón, que zumbó 3 discos en una pandemia, rebajó, ¿sabes? Este le dio la vuelta a la isla en un go-kart, tú sabes. O sea, está acá. En un big wheel. No, en la bicicleta tuya ya le quitaste la ruedita. Tiene sillín. Ok. Sí. Te cabrón. Pero gracias a Dios, el Ah, cabrón, Manscaped. Vea que Manscaped no se encontró. Mira, ni Manscaped nos preguntó a nosotros por qué no. Al contrario, nosotros nos quitamos y la gente escribiendo, mira lo que hay que comprar, Evo, para estas Navidades. Hasta en Navidades la gente sabe lo que tiene que hacer. Dejamos asignación y el público cumplió. Tenemos hasta las mujeres pasándose esas máquinas por la tota. Sí, manscape.com, gente, código 20machorro. Si tú quieres un 20% de descuento en las mejores navajas para tu afeitadera de bicho o de toto, porque también puedes usarlo. Sí, eso es así. Puede ser también una machorra de verdad y comprar y apoyar. Pues nada, vayan a la página manscape.com con el código 20machorro y te dan un 20% de descuento. Hay perfumes, hay
De todo. De todo, de todo lo que tus bolas necesitan están ahí, excepto una jeva. Exacto. Así y recuerden está. La fundación, Chicho. Ah, obviamente, la fundación Bolitas Rapadas, ¿verdad? Que van a estar recibiendo una aportación. Con cada compra. Con cada compra de Manscaped. Recuerden, 20 machorros. Y recuerden que si usted quiere tener una vida saludable sexualmente y unas bolas frescas, compre Manscaped para que usted sienta el olor navideño. Qué lindo. Eso va acá, sí, bueno. Sí, no, eso, te quedó cabrón. Entonces, ¿verdad? Tenemos sí. que arreglarlo, pero... lo que pasa es que no lo dije en Navidades, lo digo sí, ahora y la semana que viene digo otra cosa. Vida, para sí. que no hay, ah, cierto. No hay Sanse, pero tenemos octavita. So, ya están suspendidas las Sanse oficiales. ¿Van a ser virtuales? Bien buena. Una ¿verdad? Llamada de Zoom con Manny Manuel. No, y escuchar los mismos artistas apagados, esos que siempre llevan, ¿verdad? Que por lo menos uno está ahí, no, pero está siempre, compartiendo borracho. Pero la sorpresa. Hay un invento de la Sanse en el campo, ¿no lo han visto? No. ¿Qué? Sí, cogieron un solar y tú... separa los días de ese fin de semana y la gente hasta que se llene. Espera, Gaby, ¿quién caro te dijo a ti que cogiera el micrófono? Acuérdate que el productor es un alzado, me cago. A diferencia de esto, aquí mando yo. Amigo, cuando tú tienes el control de la consola, tú pasas a ver, saca los cojones. A ti no te dejaron. Pero yo sabía, si yo me quedaba, yo iba a hacer lo mismo. Cabrón, a Valiente le ponían tape negro y este botón no lo toque. Yo llegaba y había un tornillo atravesado. Mira, cabrón, entonces eso de un solar, eso es como los reyes de antes. ¿Y por qué cancelaban los reyes de antes y ahora hay que chuparse la fiesta? Pero de la calle? ¿Y el COVID se pega en el área metropolitana? ¿Qué está este es un bruto? Porque es al aire libre y al aire libre sí. El COVID muere. El COVID muere, ¿verdad? Al aire libre. Sí. Qué cabrones son. La verdad que el gobierno está al garete. Por eso se le están metiendo en Casablanca y en todos lados. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué ha pasado en Casablanca? No ha pasado nada, ¿verdad? Allí. Casablanca, pues tú no viste que ¿qué? Hay. ¿Qué? Que finalmente se sacaron a Biden, ¿verdad? Unos loquitos ahí entraron, ¿verdad? Como Juan por su casa. Entraron un montón de mormones allá adentro. ¿Cómo que unos loquitos? Unos patriotas. La policía hasta le dio la mano, ¿verdad? Los saludó, le dio un panfleto con un mapa para que se maquillara. Claro, pero si tú no viste que ellos iban en fila y todo siguiendo la... Tú sabes que tienen como una solita así. Mira, vino un montón de gente para acá adentro y todo. Tomándose... llegó el primer día en su profe de Irán. El cabrón del elevador, el elevador. Permiso, no pueden pasar por aquí. No. Mira, permiso, bienvenido. Tiene aquí para que sepa para dónde va. Aquí está. Saca el rotín. Frap. Cabrón, ¿qué? Claro, pero si te mueves tú, nada más, como que te va no, a... No, cabrón, no, porque esto es no, para controlar el movimiento. Yo tengo dominado, estoy practicando para el futuro. Ya hay una goma y todo. Chacho, ¿qué? Papi, están escrambiando esa gente, se metieron todos esos vikingos. ¿Por qué? Esto es como si se metieran al Capitolio aquí, Almighty Giovanni Vázquez. Sí. O sea, un cabrón con un vikingo. Todos los odios redneck. Esta gente, sí. yo no vi ese grical. Esto fue el Día de Reyes. El Día de Reyes. Yo estaba corriendo bicicleta por alguna parte. Ajá. Y recibí 100,000 mensajes de texto, cabrón. Pero cuando yo vi la notificación que decía como que... con los cuernos no, así, cabrón, que pasó aquí. Yo vi la notificación, lo primero fue de primera hora, que decía como que nacional, patriotas, no sé qué carajo decía, como que interrumpen y se meten al hemiciclo del primera de hora les llamó patriotas. Sí, mi cara hizo. Eso fue que primera hora está bien loco, allí como hasta que allí votan gente todos los meses. Dejaron un chamaquito de su universidad. Un trompista, de la paginita de republicanitos de PR. Porque ustedes son así, juventud estadista, varones por valiente, cabrones. Cabrón, yo no me disfrutaba algo tanto como esa mierda, de verdad. Y lamentablemente murió gente, pero yo me estaba disfrutando ver los gringos darse un autogolpe de estado. Murió una tipa blanca, o sea, eso no va a causar problemas. By the way, cojones, esto fue Día de Reyes. Día de Reyes, ajá. Que el año pasado Día de Reyes fue temblor para aquí, qué bueno que sí. El temblor ahora fue para allá, sí. Porque ya yo me iba a encojonar si iba a pasar algo aquí de Día de Reyes otra vez. El Ripple llega hasta acá, ¿sabes? Está como el virus ahora. La misma placa. Aquí no se atreven a hacer esa mierda. Mira qué cojones. Aquí el Capitolio, que eso aquí, es lo más abierto aquí, que hay al mundo, aquí no lo hacen. Cabrón, hay unas vallas plásticas anaranjadas. O sea, tampoco es tan difícil. Pero es brincable, cabrón. Pero como aquí son un chorre vago, ¿dónde está la gente de track and field de la Yupi? Y aquí que sí hay razones para hacerlo. Con los megáfonos, eso. Métanse para adentro, cabrón, a ver si es verdad. Esto es como aquí son los protestantes, son como los perros que le ladran al carro, pero cuando se para, es como que. Como el chihuahua. Y vieron que no pasa nada, que se llevaron el podio de un lado, se sentaron en oficina, aquí no les van a hacer nada. Se sacaron fotos, cabrón.
Yo vi gente allí como si fuera un museo. Estoy aquí, mira. Oye, el de los cuernos lo arrestaron ya. El de los cuernos lo arrestaron y está en huelga de hambre. Con la mamá y tú... Pero no, pero, cabrón, era 33 años viviendo con la mano. ¿Qué día cayó Díaz Reyes? ¿Viste lo que dijo, lo que el tipo está preso y se quejó de que nos lleva sin comer una semana? Comida orgánica, ¿verdad? ¿Por qué no le han dado comida orgánica? Pero eso fue verdad la noticia. No, oye, no puede ser tan bambalán. Cabrón, vives con tu mamá y comida orgánica. ¿Qué día fue? Eso fue Díaz Reyes, fue miércoles. Esa mamá quiere lo mejor para ese nene. No venga a decir. Que él va por ahí y la va matando. Eso es lo más orgánico del mundo. No venga a decir ahora que está vagoneta y se tiró el nene Tata ahí con Guillermo. Por eso fue miércoles, ¿no? Miércoles fue Díaz Reyes, miércoles a las 2 de la tarde. Miércoles. Cabrón, y aquello estaba repleto de gente. ¿Sabes? Esa gente, ninguno hace, lo más seguro tienen podcast, cabrón. Sí, esa gente no hace nada. Sí, no, ya empezó ese chiste hace como una semana, ¿verdad? No, lo escribiste. Si tú me dices a mí que tú lo escribiste, cabrón, yo me paro aquí y yo te aplaudo eso, porque eso es el buen comienzo de podcast. Tú me estás subestimando a mí que yo no tengo punchline, cabrón. No, cabrón, no, al contrario, qué pendejo. Te va a tirar el pendejo. También bruto, también bruto. También bruto, también bruto. Cabrón, no me estás escuchando, odio bruto, por eso me encojono, mano. Yo un día de esto no me vas a tener aquí contigo. Nunca te escucho aquí, cabrón. ¿Tú me estás escuchando? Sigue, sigue, sigue. Ya que no esté, que lo vas a llorar, cabrón. Me vas a llorar el día que no esté. Cabrón, no digas eso. Estás llorando por los chavos esos que... ¡Ay! No, ¿cuándo llega la mierda esa del incentivo? Ahora no se sabe porque después de esa pendeja se retrasó todo. Yo pensaba que la pelea era porque no mandaron los 2,000 y ahí, coño, uno dice, pues está bien. Ajá, pero por esa mierda del presidente, cabrón. Ah, y después descubrieron que el presidente estaba en una carpa, yo no sé, cómo está como Escobar, tres casas más abajo viendo todo el show. Viendo todo. Mirando, bien cabrón, y el tipo viendo ahí y oye... Cabrón, yo vi un video. Del hijo, el que no es rubio, el otro, el que es como el de la barba. El retardado, ¿verdad? Hablo, cabrón, ese cabrón es así, o él siempre está bien empericado. No, porque... él siempre está ahí con las fosas nasales abiertas. O sea, es una cosa, pero bien cabrón. ¿Qué político no está empericado? Ese cabrón tiene que hacer del idilio en Corozal. Tienen un desencaje en esa quijada, papi, los estamos velando. Está como el tigre este de los chitos, que estaba siempre... La chita, exacto, la chita. Cabrones, tienen que bajarle dos. Entonces, finalmente, ¿cuánto van a llegar? 600. ¿600? Se suponía... No, a mí no me han llegado, cabrón. Yo conozco gente que ha llegado, pero a mí no me han llegado. Lo primero que va a hacer, supuestamente, lo primero que van a hacer los demócratas es subir a 1,400... O sea, subirle 1,400 ahora estamos hablando a los 600. Sí. Ahora okay, estamos hablando. Ahora sí. Pues de hecho, los senadores que ganaron en Georgia ganaron porque estaban prometiendo que lo primero que iban a hacer es los 2,000 pesos. ¿Pero tú crees que llegarán? Creo que sí. Ellos tienen las tres... O sea, tienen la casa, el Senado y la... Coño, más o menos eso es lo que yo debo en la tarjeta. También aprenden de finanzas, filosofía y política internacional. Y política internacional. No, van a estar oyendo... Ahora viene alguien a decir que eso no es política internacional porque nosotros somos territorio de Estados Unidos. Váyase para el carajo, cabrón. Ese es el cabrón que se pasa peleando con este. Sí. Ya se va a activar en Twitter. Pero sabes que... Deja que vea cuando le llamemos loquitos y no patriotas a los del insurrección. No, pero él estuvo escribiendo y él estaba como medio... ¿Verdad? Como que esto no me representa. Avergonzado de su nación. No, te voy a decir una cosa. Te tengo velado. Lleva representando eso 4 años, cabrón. Y ahora no te representa. Ajá, ahora no, te desliga. No, de repente, eso es otra cosa, cabrón. Te llevan diciendo siempre, esto se vio venir desde el principio. Todo es que el mundo, viene pasando. Todo el mundo sabía en el 2016, este cabrón va a crear un crical, hijo de puta. Todo el mundo lo sabía, y ellos, empezando, no, saliendo. Él es economía, él es bien bueno, esto, lo otro. Míralo ahí. Entonces, favor, tú puedes enseñar la cara cuando hace eso. Solamente... No, la economía, él es bien bueno, él odia a China. China nos va a matar, pero... Entonces, ¿de qué te vale una economía? Cállate, cabrón. Que cuando estaba ahí en LA, vi a la persona más desafortunada en la historia. La encontré, cabrón. Una tipa... Te contrataste al hijo de Tata por allá. Árabe, no. Una tipa árabe, musulmana y bizca. No, cabrón, no. Cabrón, qué bad trip. Imagínate que tu país te oprima a que te obliguen a ver la bisquera todo a el tiempo. Tu único defecto. Sí. Quizás tiene unas tetas cabronas y nadie las puede ver. Nadie las ve porque le ve los ojos, diablos. Cabrón, pobre tío. Cabrón, pero óyete esto. Trump lleva tuiteando lo mismo, cabrón, 4 años y ahora de repente lo banean de todos lados, cabrón, cuando le quedan 2 semanas de trabajo. Ahí sí que eso está... O sea...
lo que ha causado esto es la retórica de él. Sí. Si lo permites en Twitter, no, por eso, compartir pero... la retórica, ya estamos en un punto que ahora sí hay que sacarlo, porque a esta altura cuesta vidas, cabrón. Yo sí, tengo pero te hace una pregunta bien sencilla. Y yo soy bien anti-censura. Pero ¿por qué lo bloquean de Pinterest, sí, claro, cabrón? ¿Por qué lo bloquean de Pinterest? ¿Qué hizo en Pinterest? No, por porque, si acaso porque, abre. Y se le van la minita, cabrón. Cabrón. Y comunicándose por la minita. Lo bloqueé porque comparte. Cabrón, lo bloquearon de Shopify, cabrón. Cabrón. Sí. Está bloqueado en Shopify. No puede comprar en Shopify. Cabrón, a los baños su mensaje, en los baños públicos. Él está, accesando a Amazon con un email, not Donald Trump. Le devolvieron los chavos de Amazon Prime, ¿sabes que te devuelven la, como que, prorrateado? Las membresías todas canceladas. Ahora, cabrón, ¿verdad? Ahora quiero ir para TikTok, sí, cuando me querías banear. Ah, diablo. La única plataforma que lo permite, dice, TikTok. Bueno, te vamos a aceptar acá, si quieres, pero tienes que pedir perdón. Qué mira, y lo cabrón, más... yo me puse a ver las aplicaciones que lo vi y de momento yo veo Shopify, cabrón. Yo, cabrón, ¿qué hizo esto? Que lo bloqueé de para Shopify. Mí eso está bien, cabrón. Para mí, mira, es más, y del Patreon de la hora machorra está baneado también. Baneado, no, pues bueno, lo sacamos y era el único que estaba dando 6 pesos porque pidió una rebaja de 4 porque no estuvimos que en Navidad, bueno, cabrón. Pues, si le cobramos los 10, tiene que pagar más de 7. Tú lo sabes, Pero la pregunta... No idea, cabrón. Ahora, no, el público de nosotros es legal. El que no se atreve se va y que se vaya. No, vaya, güey, hay que agradecerle a esa gente. Ustedes son unos duros. Ustedes son unos duros y ustedes saben quiénes son los que nos han apoyado. Y vamos a reponer esas 2 semanas. Son bien cabrón. Bueno. Aunque tengamos que tener este lavando carro, ¿verdad? Sí. Vamos a abrir un tier nuevo de Valiente va en bicicleta a lavarte el carro. Y ustedes mismos van el bicho. Eso puede ser un tier también. Eso también. Porque hay 2 o 3 que están enchuladitos que me han escrito, H, ese Valiente se ve lo más bien. Bueno, pues todo tiene un precio. Todo tiene un precio. ¿De dónde tú? Con Valiente no le quieren mamar. Ese hashtag es real. Ese hashtag nada más. Cabrón, a mí me mandan fotos. Mira, parece que Valiente está por aquí. Hasta chamaquitas en Big Wheel, cabrón. ¿Qué ustedes creen de la censura? ¿Ustedes no lo apoyan? No, yo la pienso que sí, cabrón. La censura no, pero lo que no, no, la es censura no. Exacto, pero, yo soy la persona más anticensura, pero esto es un momento donde, cabrón, está loco. Lo que pasa es, lo que pasa es que Martín pasando y el métele. Y el tipo le habla a millones de personas. Y que son locos, cabrón. Son locos. ¿Sabes lo que pasa? Que ya hay un punto donde, ok, ponle que lo hace Valiente, lo hace este, lo hago yo, lo hace cualquiera aquí. Ok, pues ya eso es al garete. Y eso ya es gente que tú no tienes que seguir. Pero cuando el mandatario de un país, cabrón, que tiene que dar un ejemplo, y ahí te jodiste, cabrón. No, y uno de los países más ignorantes, cabrón, porque allí la mitad más ignorante y bruto, la gente se ríe de nosotros. Tú haces eso en Noruega, cabrón, y la gente se ríe de ti, se queda en la casa. Bien, cabrón. Y quizás hasta aquí mismo. Pero en Estados Unidos, cabrón, tú le dices a esa gente que son pro-aborto, en contra del aborto, que son fundamentalistas, tú le dices, cabrón, tenemos que ir a quemar la Casa Blanca y salen a y van y la queman porque hay gente que tiene problemas mentales, cabrones. O sea, ¿en qué país ustedes se pasan quedándose de que en Mongolia sacaron el síndrome de Down? No, cabrones. Hay una pendeja bien importante. No, pero voy serio, no sé. Ya vamos a llegar aquí. No, pero déjenme terminar el argumento porque aquí... Vámonos de ahí. Mira, lo único que... Háblame de los síndromes de Mongolia. No, lo único que quiero decirle... No me voy a meter. Ya no voy a decir nada porque aquí no iba el relajo. Lo que pasa es que me sacaron la línea de pensamiento. Yo no. Les voy a explicar. El problema de hecho, es... voy a editarme mi voz diciendo mongoloide poniéndotelo a ti. El problema es que usted no puede pretender que en un país que se han tomado tantas medidas absurdas que todavía hay leyes que usted lee de los años 1700 que siguen a nivel constitucional, etcétera, 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 o que están ahí escritas, de que esa gente está haciendo cosas que son estúpidas y que después viene el Congreso, las apoya, la gente las apoya, medidas que la gente está apoyando que no funcionan para el país, como un presidente que está incitando a la violencia, al racismo, que es misógino, que hay pruebas de eso y todo el mundo quiere taparse los ojos ante eso. Entonces, cuando yo digo que los americanos no nos quieren y ustedes me tiran a mí, yo estoy esperando que ustedes le tiren a Bad Bunny, que lo dijo los otros días. Tú lo dices solo aquí. Pues no, claro, pero entonces Bad Bunny lo dijo los otros días. Le cayeron arriba también. ¿Quién le cayó arriba? El pana de nosotros, estadista, no le escribió. La premisa inarticulada. Estaba preocupado contigo. Estaba ocupado conmigo. Tú le estás escribiendo. Edwin salió, ¿verdad? Sí, tenemos que hablar de eso por allá mismo. Sí. Y la foto del húgaro. Papi, yo me tiré. Clainalga. Yo tiré. Yo me identifico con ella porque yo sé que tiene que tener un dolor en los huesos aquí, cabrón. Y eso que ya no es ciclista. Yo por lo menos tengo calzoncillo y pantalón.
Pero uno hay que así, comprarle un pantalón de esos de correr sí, bicicleta. Yo lo puedo regalar. Le quitó el like y se lo dio como 4 veces, ¿verdad? Sí. Yo se lo quitaba y se lo ponía para... No, pero yo le dediqué... Se lo da con el cabezote. Yo le dediqué... Él se creía que eso era para inflarlo, el ¿ustedes like? No vieron que yo le... Yo reposteé esa foto y yo le puse su cancioncita, sus corazoncitos bajando. Historia, mira, ¿verdad? Pero la cosa es que lo más el irónico libro, de todo... El libro que estaba leyendo tenía más curvas que ella. Lo más irónico con lugar o papi lo más irónico de que cabrón es que tú veías la gente en Estados Unidos, this is not who we are. Cabrón, yo no sé si tú conoces un poco yo de la historia de Estados Unidos allá afuera, y estos son lo que ustedes son, pero ustedes son malos con ustedes mismos y no sé si tú has visto lo que han hecho en Latinoamérica, ¿ves? Y no sé si ustedes son los mejores dando golpes de estado. Y no sé si ustedes saben que ustedes no necesariamente son americanos de verdad, o sea, la descendencia de ustedes no es nativo americana, la descendencia de ustedes es de allá. Ya por esto se luchó una vez. Y son de un país imperialista, ¿me entiendes? So, para que sepan, o sea, todo el que está ahí que no es de su raza y de su etnicidad está más legal ahí que usted. Que es la mayoría, sepa. By the way. Y que su país lo ha construido inmigrantes de otros países que son más bajos que ustedes. No, cabrón, y que ya por esto hubo una guerra una vez y murió bastante gente. ¿Entiendes? O sea, se supone que este problema se había resuelto con la guerra civil. Claro, entonces, pero ustedes vienen para pelear. ¿Por qué ustedes allá pelean así de esa manera? Y lo mejor era ver los estadistas aquí diciendo, no, nosotros repudiamos. Cabrón, tú no tienes vela en ese entierro. Tú estás hablando mierda de aquí. No, Diego, que ahora dice que no apoya a Trump para el 2024. Ese señor seguramente se muere antes. Ella no la apoya. Antes todo el mundo se lo decía. Todo lo que nos hizo, pichadera. Ahora lo repudia. Claro, puta, así salió. Ahora lo que a mí si me pasa. Estar todavía de presidente, te hubieses quedado callado, como siempre. No, que ahora ella tiene que bregar con Biden. O sea, literal. Yo imagino que ella está ahora mismo borrando tweets. Sí. Métele, Diego. A Biden le gusta. Yo cada vez que conozco un artista que voy al Instagram a buscar a mira, Diego, para que sepa, le mandamos un mensaje a Biden de tu parte, que él sabe, porque nosotros somos chotas, a mí no nos importa. Envíe los pinchos de tu tweet, no estés borrando. Ajá. Nosotros somos panitas de Tekashi, y Tekashi fue para allá a decirle a Biden que tú estás tú no eres de ese bando, hey. O sea, sabemos lo tuyo. Anyway, ¿cuál es el próximo tema? Ya hablamos de las nalgas del lugar. Ya se ¿Qué carajo es Suiza en Ciales? ¿Qué es ese tema? Ah, ese tema rompió. Pero lo único, yo le doy gracias a Dios. Tanto, yo ni me entiendo. Sí, que yo no fui para allá a grabar, cabrón. ¿Tú nunca has ido en bicicleta para allá? No, nunca he ido para allá. Y cuando se pegó el peo, porque esto lleva ya un tiempito. Mi novia me dijo como, hay que ir para allá a grabar para el blog, que sí o qué carajo. Y yo dije, yo dije como que a esa gente no le debe estar tan cool que esté yendo, cabrón, y el crical que se está formando allí, pobre gente. Pero es un sitio. Cabrón, es un la sitio. Yo no sé quién se lo ocurrió. Es una casa a mi estilo, cabrón. Sí, es una casa a mi estilo. O sea, este es un sitio. Cabrón, la verja de la izquierda parece Photoshop. Sí, es verdad. Sí, pero cabrón, yo no sé. Ahorita analizamos eso, corillo. Los jíbaros del área metropolitana. Eso grito, sí. Pero ¿qué es esto? Ciales, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto es noticia? Este es un sitio bien bonito que hay en Ciales. Ajá. Tiene unas casas ahí, pero más chulas, todo bien verdecito. Hay un río al lado. Y como siempre pasa en fucking Puerto Rico, que muestran algo al internet, a las redes sociales, ahora y todo el mundo va un... a cagárselo. Y entonces eso allí ahora se la ha formado como si fuera un piñones. Sí. Donde y como viste, es esa carretera, cabrón. Entonces, ¿es eso, no hay negocio, no hay nada. Es un río más al frente, pero ahora se le forma un tapón. Cabrón, y le ustedes hace un no tienen hobbies, loco. De verdad, en serio. Usted no consigue. No, cabrón, esto ha pasado, cabrón. Esto ha pasado con las playas también. Es para que tú veas lo jíbaro, que es el cabrón de la gran metropolitana, que ve una casa con una montaña y piensa que es fucking Suiza. Cabrón, Puerto Rico completo es así, cabrón. Sí. Cabrón, aquí al lado los otros días vi un tapón porque están tirando fuegos artificiales en el Museo de Vida Silvestre. ¿Cómo? Fuegos al lado del elefante. Estaban tirando fuegos artificiales en diciembre, como el 20 y pico. Y había un tapón. Y había gente ahí, un tapón cabrón, es viendo eso. Eso es lo mono de nosotros. Que está en el cielo, que tú lo puedes ver de lejos. Cabrón, ¿qué somos? Peces. Ah, mira, algo brilloso. Pero esto siempre pasa porque ya había pasado con Playa Sucia, pasó con lo de la... La Cueva de las Golondrinas. ¿Se acuerdan cuando jodieron Playa Sucia y Recursos Naturales que hubo un problema... ¿Verdad? De la biodiversidad ahí por 10 años que todavía lo estamos sufriendo. Hasta motoras se quedaron en terra porque eso fue que llovió ese día bien cabrón y se formó un despinga. ¿Por y... qué no van a Guayama? Que Maceta dice que es el África de Puerto Rico. Vayan allí, cabrón. Allí no hay nada. Allí pueden joderme, al chingar. Es un terreno baldío. Vayan a joder allá. Y no hay ley y orden. Hay 3 coffee shops abiertos. Que eso es bueno para que sepan que ahora hay 3 coffee shops abiertos allá. Chévere. Lo mismo hicieron con Morón. Ahora llévese el pasaporte que te lo piden para entrar. Sí. Lo mismo
hicieron con Morovi. Morovi, que tiene una jodida calle, se le llena por el negocio este de los alemanes. Hacho, cabrón, lo de Guayama, es verdad. Esa pendeja, tú vas, tú, una vez tú coges la curva ahí en Salinas para coger Guayama, pasaste el avión ese que está ahora, que es un vertedero. Sí. Esa gente roba. Cabrón, y tú vas por ahí y de repente, 40 minutos, 2 horas, y miras para atrás y el avión sigue ahí, como que no te mueve el y tiempo. Y pasan las bolas esas. Se, ajá, se perdió el tiempo. Yo fui a una fábrica allá un día, cabrón, y la fábrica está al lado de la cárcel de Guayama. Y tú vas, o tú vas en la calle por la noche y tú miras para el lado con las luces y ves el... Tú ves un mono. Claro, los tremos los grabaron allí. Comiendo mi espíritu. Tú ves un mono llevando a un niño a la escuela, caminando. Qué sucio, que lo criaron. Qué sucio. Con la loncherita. Pero yo fui una vez a Bellas Artes. ¿Guayama tiene un Bellas Artes? Guayama tiene un centro de convenciones. Arte y Guayama, pues, se cancela. Pero está cambiando la cosa. Sí, no, se ahí está no por... es nada bello ni artístico. Ahí está el campo de golf de Chichí. El campo de golf de Chichí, que es artificial, obviamente. ¿Hay un campo de golf ahí? Sí, de Chichí. El mejor, todo debería ser un campo de golf, bueno, cabrón. Un campo de golf, ¿sabes? Cogen piedritas y un palito y un huequito que hacen en el... Oye, pero no jodan con Guayama, que de ayer la nueva novia de Francis. Dale. ¿Qué pasó ahí? Pues no sé, esta semana, este weekend, explotó una noticia de que mi amiga Gusaura estaba con el señor Francis Rosa. Yo te vi agitado pidiéndole. Ellos sumaron unos stories y una cosa. Pero yo te vi agitado pidiéndole, ¿verdad?, que les explicara, porque ¿cómo es posible que ella está en un programa con ustedes y no les da la exclusiva? Por eso yo me encojoné. Por eso yo empecé a meter presión, porque me encojoné. ¿Y hablaron de eso? ¿Qué ha pasado? ¿Por eso que la votaste? No, creo que Francis habló. Francis dijo que iba a hacer un podcast con él, así que ten cuidado, cabrón. Ah, bueno. Oye, ¿por qué? ¿La votaron siempre el lunes? Yo no sé, a veces yo llego allí, Marisol es la que sabe todo. Yo acabo de sentarme, yo hago como este cabrón, se sienta ahí nada más y ya. Y si yo chiste, va a hacer lo que tenga que pasar. Pero ahí, ahí. Pero George no le mandó como una minuta a ustedes o un aviso. No les explico porque George es el director. Realmente lo que pasó fue que ellos subieron, Francis y Gusabra subieron una foto y vino Alexandra Fuentes, que es una cabrona. Alexandra, te estamos velando. Y vino y puso como que eran pareja y toda la cosa y la gente se la vivió. Y ese día parece que el muchacho este que le dijo este patriota a los de en el periódico en primera hora. Genial, pero este tipo existe. Este tipo es real. Pues parece que el que estaba ese día redactando notas dijo, coño, es tremendo chisme. Que es estar en medio de las navidades. ¿Qué tiene? 62 likes el post. No, cabrón, se formó. Se fue viral. No, entonces lo más espectacular que yo... La gente siguiéndome a mí, cabrón, ya sé con la total que le dé la gana. Yo no le estoy diciendo, ¿qué hiciste con tu tota hoy? Ustedes no chingan y se encojonan porque otro chingue. Mira, y lo más brutal que yo no esperaba, menos de ustedes, pila de tráfala, empezaron a tirarle a Gusábara, pero también le empezaron a tirar a Francis, que si me pero que tú puedes esperar si el tipo está feo con cojones, o si no, a Gusábara, pero que tú puedes esperar si ella está fea con cojones. Gusábara subió una foto y terminó siendo ofendida. Porque ustedes son unos cabrones. Cabrón, ustedes no dejan, ustedes son tan mierda que ustedes no dejan a la gente ser feliz, cabrón. Deja subir esto para que hablen y de momento, mira, tú no eres como Natalia. Ahí es como que, espérate, ofendiéndose, es como que, coño, yo no lo sé. Ella no sabía que no era como Natalia. No te quiero ofender, pero permíteme decir algo que llevo guardando en mi corazón. Todo lo que han ofendido a Gusabra es culpa de Alexandra Fuentes. Y todo. Alexandra, tú creaste este monstruo. Cabrón, entonces tú entras a los profiles de la gente que está ofendiendo. Ah, cabrón. Y son de zoológico. Sí, ¿sabes? Cabrón, de repente en el zoológico de Mayagüez le dieron teléfono a todos los odios monos. Así que ¿qué cojones? Se ven igual de sucios y deprimidos que en el zoológico. Las computadoras que nos dieron para los niños en la escuela para empezar el año se las dieron a todos los odios animales del zoológico. ¿Qué pasa, cabrón? Déjenlos vivir. Sí, mira, Francis lo entierra donde quiera. Nadie tiene más valor que las que critican a Natalia y a Mimi en las redes. Francis lo desmintió con Molusco y en la radio también, el programa de Rocky lo desmintió. Ah, porque había que desmentirlo. Tuvo que hacer un media tour. Sí, para un media tour. La cosa es que él dijo que estaba saliendo con alguien. Ajá. Entonces ahora la que está con él no se va a atrever a salir ni para el carajo, porque le van a disparar. Bien cabrón. Espero que ustedes vean con las odias comparaciones entre Natalia y ella. Como están los medios en Puerto Rico, que tú tienes que salir. ¿Por qué no comparan a Francis y a Kefren? Me cago en todo. Ah, ¿verdad? Porque no. Odio machista, misógena. ¿Por qué no van a donde Francia? Tú no eres más lindo que Kefren. Ahí está, digan algo. Tú no tienes un jodido fucking jet ski viajero que te montas en todas las milas. ¡Cállate la boca!
No sabía qué iba a decir, tenía que romperlo por algún lado. Estaba esperando que para la Pedro Rosanales. No. Oye, ¿verdad? Guillermo lo empata con Pedro. Que Fred no fue para allá, para la insurrección, en Vikingo. No, debió llegar. Hubiera estado cabrón. El alien sí. Era cabrón que hubiera llegado de repente en helicóptero. Bueno, gente, estamos aquí. Con una bandera de Braveheart. Cabrón, o en el carro ese de los Dudes de Hazard que tenía la Confederate la flag allá arriba. Bien, bueno, la bandera entró. La bandera llegó a entrar. Creo que es la primera vez que entraba el Capitolio. ¿Qué? ¿La bandera de Puerto Rico? La bandera confederada. La confederada. ¿Eh? Ustedes no, pero los americanos no quieren los americanos. Coño, pero estuvo cabrón que mencionaran a... No, porque unos puertorriqueños en los 50 hicieron el cabrón, se minchó el pecho bien cabrón. Sí. Unos puertorriqueños. A mí también se me hinchó del dolor de pecho que tenía. Ya, porque, eso, cabrón, de saber eso... que de los boricuas que fueron a la insurrección. No, digo yo, no, de Lolita eso, Lebrón, de los... No, de... no, okay, okay, okay. Pero vamos a hablar... Pero en la insurrección había una bandera puertorriqueña. Ah, sí, sí, y había la negra también. Ay, vete para el carajo, sí, verdad. Sí, pero que estaban hablando que todavía... De verdad que había una bandera. Sí, había una bandera negra. De las negras, cabrón, ellos salieron de protestar... De protestarle a Ricky a ir a favor de eso. Es cuestión de protestar, el cabrón. Para tuyo, que seguramente. Cabrón, deja de estar tallándonos en Twitter para después venir a hacer esas mierdas en el carro. Sí, ese es el pana el que te habla. El que te dice que Estados Unidos nos odia. Cabrón. Digo, nos ama. Exacto, que me envía cada vez que ponen que Trump va a dar 100 pesos a cada uno, viste, que los americanos nos aman. Cabrón, están tirando. Cabrón, es el menudo. De lo que ya queda del periódico, se lo doy al Tecato. Entonces, a mí lo que me molesta, Chicho, es que vienen, ah, no, que los tienes que devolver. Cabrón, tú te puedes cagar en mi madre y darme $100 y yo los voy a coger. O sea, ¿cuál es el cabrón problema? Cabrón, o sea, yo no entiendo porque ustedes son así. Ustedes mismos se dan un tiro en los pies cada vez que hacen un jodido maratón con esos jodidos comentarios. Se ven bien mamones, cabrones. Por lo menos tengan dignidad. Sí, sí, viven toda la vida mamándole el bicho a un país que ni ha pensado en ellos en los últimos 50 nunca, años. Nunca, cabrón. No te quieren cerca, no te quieren de pareja, pero te quieren ahí para cuando vayan a, ¿verdad? A soltar cuando lo que explote vayan a soltar. Cuando tengamos que perder en contra China, ahí tú vas a ser primero en ser cuando llamado. Cuando necesiten más hospitales para tirar a la gente con COVID, ponen los pasajes a 20 pesos, yo, cabrón. No, porque yo tengo el pie plano. Yo no voy para la queja. Yo a mí me duele aquí la espalda. Yo tengo osteoartritis. Yo tengo casos criminales. Este cabrón que está más flaco. Yo tengo un cargo federal. Ya yo no puedo ir. De manejo de armas, que es necesario. Eso lo pasa por debajo. A ti te reclutan el primer día para insurrección, cabrón. Oscar dispara de lado y todo. Eso lo aprendí en Cataño. Como training day. Eso yo lo aprendí en Cataño. Cabrón, y hablando de... En Cataño tú escribes así. Para pasarle un examen práctico en sexto grado a ver si saben disparar. Cabrón, y hablando de Cataño y la disparadera, GTA 5 y la Verde Edition salió ya, cabrones. Sí, sí. La Valdoriotti está en fuego. Cuando le deja el campaign, después que tú pasas y haces lo de frente al restaurante en la Roosevelt, te toca ir a la de Isla Verde. Cabrón, el tipo estuvo con las 5 estrellas, ¿sabes? Pero. Heavy. O sea, ¿qué está pasando en Puerto Rico? No, pero nada más que uno. Yo no puedo creer que fue, cabrón, yo no puedo creer que ese crítico se dona. Ok, supuestamente el tipo se iba a robar un carro. ¿Tú no te vas a robar un carro solo? No, hay algo más. Esta historia es... ¿Te vas a robar un jodido? Esta historia está al garete, o sea, él mata a 3 guardias, supuestamente se hace el muerto. Ajá, ¿en serio? Sí. Se hace el muerto y se escapa... Cuando todo el mundo piensa que está muerto y todo el mundo mira para el lado, él se escapa. Coño, esa es nueva para mí. Supuestamente eso fue lo leí. Eso es lo de Fan de Furious. Que eso fue lo que yo vi. ¿Hay alguien más que dijo eso? No. Mira, que él se hizo el muerto. Yo lo han dicho. No sé si es real, pero apareció supuestamente. Pero dicen que no es el mismo que con las descripciones de las fotos que habían publicado, que no es la misma persona. Ajá, apareció. Mira, Maliantes de Lloren se equivocaron. Nada. Mataron al que no era. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Tiene información? Espérate. Ah, no, mejor era a propósito. Aprovecharon y sacaron a uno que ya tenía. ¿Hay información adicional aquí? Díselo al micrófono. Pero cabrón, con eso lo puede hacer cualquiera. ¿Sabes? Eso fue que había que eliminar a alguien por una. Ese cabrón. Ah, yo pienso ahí. Lo que pasa es que ese cabrón murió de COVID y lo dejaron ahí. Cabrón, ese tipo. Sí, probablemente. Él murió en Río Piedra, en centro médico. Cabrón, el crical que se busca la gente lloren por culpa de ese cabrón meterse para allá. Cabrón. Ahí es que está. Y los guardias lo que van a hacer es meterse allí hasta que, papi, hasta que no me entregue el tipo o lo mates tú, yo no me voy de aquí. No, es un ciclo. Los puntos allí, cabrón. Mira, ok, les voy a explicar algo, cabrones. Dejen de estar, ¿verdad?, poniéndose romanticones mientras ven narco y salgan a la calle a lo loco.
y especialmente ustedes vaquiéndolo en las redes y sacándose fotos, que si chambonea este, chambonea, chambóname el bicho, cabrón. La calle está jodida, en plena luz del día, gente pasando. Imagínate. Hay un tapón, gente, mira, en carro. Imagínate que ahí estuviera, y ahora vamos a poner un poquito serio, un familiar tuyo que hubiera estos Marisol en un carro ahí saliendo a buscar un... Cabrón, tú, imagínate. El no, cabrón, yo pensando, imagínate tú con... Cabrón, tú con tu hijo en un carcito atrás, cabrón. Cabrón, la mierda es que vi el nene de data acostado en la cara. Con la computadora así, llegamos. ¿Dónde vamos para ver qué? Vamos para ver qué está haciendo. Mira, que no vieron las fotos de data de Navidad. No salía el nene. No, cabrón. No salió. Claro, porque el nene sacó una foto familiar, pero el nene parece que estaba en el cuarto. No le dieron ensalada de papa para que por chota. Al nene le regalaron el PlayStation 5, cabrón. Sí, que ya no sale por 6 años más. Sí, cabrón, no, da cabrón con el nene. Tata. Ese tipo no va a odiar. No sé, ese... Yo no sé ni quién es. Oye, y algún día me voy a topar con él. Oye, no le he escrito a ninguno de ustedes como, ya, no hablen mierda a mí porque los voy a matar. No, nada. No, puedo usar, él no puede tocar. Él no puede... No puede tocar redes. No, es que está bajo investigación. Ajá. Cabrón. Si nos amenaza. Cabrón, ¿sabes lo que es? Que tu familia haga... una mierda de esta y tú no puedas entrar a ninguna red social y mucho menos a ver porno, cabrón. Cuando tú lo que hacías era eso. Porque te están chequeando las computadoras todo el tiempo para ver que tú estás chanchullando. Bueno, después que tú veas porno, bueno, tienes que ver porno legal, está cabrón. Sí, cabrón, pues sí, tienes que ver porno misionero, sí, personas casadas. Lesbiana. O meterte a Condon Well a comprar película, cabrón, que eso no, es fucking 1990, cabrón. Estás viendo atrás bien, hijo de puta, digo. Dándosela con Chopper. Oye, que hablando de Tata, ¿sabes lo que es? Ella es una leyenda puertorriqueña, wow. Ahora mismo. Llegó a nivel leyenda. J Balvin está haciendo una canción, hizo una canción con Eladio que se llama Tata. Y o sea, su criminalidad. Wow. ¿En serio? Sí, y bueno, entonces... Ella es nuestra títera. En otros lugares. Creo que la canción... Pablo, ella es la verdadera. La canción bichota. Dice algo de títera o criminal como Tata, algo así. Pero siempre está... Pero quién lo dice... Y él no... ¿Ah? ¿Balvin o...? Los dos, Eladio y Balvin. Y wow. ¿Sabes que tú... Está cabrón que tu crimen haya llegado a tal fama. Sí. ¿Entiendes? Bueno, pero siempre agarradita de la mano de Dios, tú sabes. Bueno, no, el nene cantó una canción bien pompeado, criminal como Tata. Bien maleantón. Sí. En la cara. Cabrón, es que usted, con la canción cabrones, puesta, cabrón. Ustedes no entienden. Cabrones, yo necesito, ustedes no entienden. Yo soy improvisador hace 20 años y una de las cosas más claras que yo tengo como improvisador y que le enseño a todo el mundo es que si tú no lo puedes visualizar, no funciona. Cualquier mierda que estos pendejos dicen, yo lo veo así, como que esto se borra y yo lo veo. Pero yo tengo la caravan frente al cabrón, yo estoy en el parque de bombas de Isla Verde. Y ahí está la caravan, está ahí. Ahí está. Cabrón, yo estoy sentado en la caravan atrás viendo al cabrón haciendo voz, súbelo, que está bien cabrón. Oye, el internet. Ocho, fucking Liberty, desde que compré un tío en ti, machito. Se tuvo que cambiar, ese soy yo. Se tuvo que cambiar de compañía. Un par de gente se pusieron a decir un par de comentarios de los guardias y los están crinchoteando. Claro, pero ¿qué comentarios de guardia? Es que no era el momento, cabrón. ¿Qué comentarios de guardia? ¿Qué pasó? Que había gente alegrándose de que le dieron para abajo a los guardias. Ah, yo fui uno. Yo fui uno. Yo fui uno. Sí. Pero, no. Váyanse el carajo. Yo he estado del otro lado de ellos. Mámense un bicho con la mierda esa. No, es que no todos son malos. Sí, ¿dónde están los buenos, cabrón? ¿Dónde? ¿Dónde? Se fueron detrás de los criminales y los mataron, dito. Sí. Está cabrón, es jodido. No, es jodido para todo el mundo. Es que cuentan nada más que un lado, una versión de los hechos. Nada más cuentan, el criminal mató a 3. Cabrón, ¿tú sabes cuántas veces esos 3 se han metido a las casas del criminal y de gente que no son criminales en los casas? Ahora mismo, gente que no tiene un bicho que ver, le están tumbando las puertas en Llorén. Ahí tienes razón. Y eso es constante. Sí. Cabrón, ¿cómo tú vas a ver a la policía bien, como enemiga, claro, si toda tu vida han llegado a tu casa, sí, a romper puertas? Sí, pero también hay un factor bien importante y esto no es de darle la razón a uno, no. Esto es como Twitter. Es que me encanta esa frase. No, que es Twitter, un problema, aquí estamos jodidos los dos. Número uno, estamos jodidos por los guardias cabrones y corruptos y el gobierno que los ha obligado, porque muchos de ellos, el mismo gobierno los obliga a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Te lo digo porque yo tengo 2 o 3 panas guardias y es un bad trip para ellos, cabrón. Pero es una parte de que, pues, obviamente la gente o les tiene miedo
o están o no quieren apoyarlo o punto o lo odian a muerte. Cada vez que te se topan con un guardia es negativo. Cabrón, es que yo veo un guardia, yo veo un guardia detrás de mí. Pero si está guiando a 65 en zona escolar, tú me esperas un besito. Es un ejemplo malo, pero si estás en tu casa viendo televisión y de momento llega el sargento Martínez a tumbarte la puerta porque fulano, hay rumores de que hay alguien aquí cerca. A mí me pasó una vez que yo estaba con un pan en un carro, literalmente yendo a Isla Verde por la noche, y él cogió un boquete y se le explotó la goma, y nos paramos en el paseo y paró un guardia, y él le dijo al guardia, mira que yo quiero hacer una querella, porque si no la puedes reclamar. Ajá. Seguro, yo no te va. El guardia le dijo, yo no te voy a hacer una querella por esa mierda. Tengo la libreta, pero no tengo bolígrafo. Pero y yo me acuerdo ese día. Pero que, él es bien bueno, ese muchacho. Bien simpático. Pero entonces yo le digo a él, pero oficial, es que si no ve. Y el oficial dice, cállale la boca a este cabrón, que si no me lo voy a llevar arrestado. Cabrón, y te lo juro por mi vida que ese día a mí ahí yo dije, diablo, yo no puedo hacer un carajo. Y de ahí en adelante, no es que yo voy faltándole respeto ni nada, a mí no me gusta ver, mira, cabrón, cuando maten a un guardia en la calle, a plena luz del día, eso no es que si los guardias, que si la calle, que no, es que estamos jodidos como país. Sí, cabrón. Sí, sí, sí. Que es que se pueden llevar enredado a tu abuela, a tu hermana, a tus hijos, a tu papá, que un día saliste normal, dejaste el nene en la escuela, te fuiste a dar un café y cuando saliste, vino un cabrón títere que está matando a otro cabrón, vinieron los guardias, tiro, tú te quedaste en el medio porque no te diste cuenta. Como uno de los videos que a mí me enviaron de esta pendejada, que el tipo iba, diablo, aquí parece que pa, vámonos. No, él dijo, diablo, métele. Sí. Cabrón, imagínate. Participando. Está jugando para el cuello, el tiro para el cuello, cabrón. Sí, está jugando GTA y escapando de uno y hay otros cabrones matándose en la esquina. Cabrón, fallaste medio clip. Me cago en... Y eso es lo otro, los clubes de tiro no están funcionando. Cabrones, practiquen a los criminales, practiquen porque... Aparecen soldados de Star Wars, cabrón, que no dan ni un jodido tiro, cabrón. Sí, ellos quieren ser el gatillo, pero no van al shooting range, practican. Pero hablando en serio, se nos está yendo el país de las manos, cabrón. Se nos está yendo el país de las manos y un día de esto saliendo de aquí nos cogen a nosotros y nos fajan pensando que somos... A mí una vez me pararon un día y me dijeron, tú eres tonca. Y yo, ¿de qué tú hablas? Yo no sé de qué tú hablas. Y el tipo me sacó una foto y se fue. Y después, 2 meses más tarde, mataron a un tipo que se llamaba Tonca. Y pude haber sido yo. Yo estuve con él en Bayamón. No me digas eso, que después tú me dices, no, él fue mi pareja en Bayamón. El 2-1, ¿verdad? El 2-1. El 2-1, cabrón. Y yo digo, una vez yo estaba caminando por ahí y me confundieron con Ozuna. Cabrón. Tera de esta ahí, así que tonca ni tonca, cabrón. Búscalo, cabrón, búscalo. No te parece. Mamá, cabrón. Bicho, busca. Tú eres pana de tonca. Tú sabes quién era tonca, cabrón, toda la vida. Y mamá, tú un bicho. Yo sabía Kevin Fred. Y Kevin Fred era bien pana de él. Odio, cabrón. Y no vayamos por ahí porque es verdad. No, me voy por el carajo, cabrón. ¿Qué más hay por ahí? Vamos a seguirlo porque esto me huela que después de esto no vamos a volver a hacer el episodio. Teníamos también el regreso de Cobo. Vean, acá. Pero tú me vas para el Patreon. Ah, no, ¿verdad? Sí, que sé que aquí nos reunimos al momento. Cabrón. Sí, cabrón, pero eso es culpa tuya, porque ¿cuántas veces este cabrón convocó para reuniones, cabrón? Ah, sí. Pero te ibas a grabar con siempre el lunes, pero con nosotros no podías. Claro, yo estaba grabando desde casa y yo me estaba casando, cabrón. Cabrón, de eso siempre el lunes desde tu casa tú estabas haciendo. Seguro. Diablo, esos tuvieron que haber quedado bien mierda, porque esto no tiene internet. Cabrón, el internet tuyo una vez. Cabrón, tú estás. No, entonces este tiene 5 megas en la casa. Cabrón, encima. Que siempre el lunes, cuando los grabo para el Payton, funciona, cabrón. ¿Y qué pasa? Grabo con estos pendejos 20 minutos, se jode. Me quedo yo como un mamado siempre. Cabrón, yo tengo una foto de este cabrón. Bueno, no voy a decir más. Cabrón, y yo saco a mi hijo, les doy con correr en la espalda si se meten al internet. Y como quiera, siempre se le apaga los teléfonos a todo el mundo, cabrón. Todo el mundo va castigado a mi internet. Encima de que tiene un internet bien mierda, él graba con Marisol en la misma pantalla, cabrón, que eso carga también la imagen. Sí. Ahora tenemos a el muñeco o al Mayri. Oh, ¿de quién que? El muñeco Tito, ¿verdad? Sacó un muñeco ahí. El muñeco. Vamos a verlo. A buscarla. Ave María. Pero te la envié. ¿Este te la llevo a enviar por lo menos? No. Ah. Viene, cabrón, ¿por qué estás abriendo Google? Porque la tengo que... La tengo que buscar. Aquí hasta el productor es irresponsable. Mira, pero... De los cojones, poner las imágenes que tiene que poner. Mira, pues, ¿Y eso que hoy tiene ayuda? ¿Qué tú has hecho? ¿No es lo que ha hecho irse? De ponerse los headphones. Nada, mirarlo. Está mirando los metritos. La cosa como hay que hacerlo. El pobre asistente. La se va para el carajo. DJ Metro se va para el carajo. Está haciendo lo mismo que hacía yo cuando hacía la práctica en la X. Gaby computarizado se va ahora. Bueno.
mirando las barritas subir. Café, bueno, sí, pues, yo vamos a ponerle lo otro, lo que aparece en la foto. Almighty, Almighty. Pues, ¿qué pasa? Almighty. Hay video del Almighty, tampoco hay video del Almighty. Vámonos para el carajo porque esto es. Papi, Almighty, si llega hasta el cobo, papo. De verdad, cualquier otra persona. ¿Vendero es promoción? No sé. O esto lo hizo un artista gráfico. Cualquier otra persona saca un muñeco y yo digo, diablo, qué persona mamabicha. Tito el Bambino saca el muñeco y yo digo, el muñeco es el muñeco. Cabrón, de ahí yo tengo dos de las combinaciones que hay ahí de esa ropa. Yo voy a vestir la semana que viene. Yo tengo los pantaloncitos de la izquierda. Bueno, yo tengo los cremas. Yo necesito más que uno y monto una novelita nueva. Chicho tiene... ¡Y a diablo, por favor! Bien, mira. El muñeco. La vida es chiquitito. No, el muñeco es el muñeco. Y ya. Ya lo montamos. Cabrón. Chicho tiene los capri. Yo tengo unos capri en casa, cabrón. ¿En serio? Porque ya me... Porque me quedan... Sí, te quedan chiquito, era largo. Chiquito, me gustaría verte en los pantalones, en los pantalones de esos azul cielo, te tiene que dar cabrón. Yo, los quieren enviar 2XL en confianza. La promoción, esto lo van a vender de verdad. No, yo creo que ese era como para enviárselo a influencer y... Pero, espérate. ¿Qué agencia hizo esto? A influencer, y porque aquí a la hora machorra nadie ha escrito para enviarnos eso. Si somos desde el primer sí, no vengas con las dos semanas. Desde el primer día. En este jodido podcast se dijo. Pero díselo allá aquí, cabrón. Tú eres vecino de ella allí. ¿Verdad? Deberían traer. De cabina, deberían venir con una polipo que te aquí anda con el baúl del carro metido lleno del muñeco. ¿Ah? ¿Tú te imaginas ¿verdad? Que. Muñeco es el muñeco con la polipoque. ¿Te imaginas que sacan las polipoques versión Jackie y él así con la casita y todo bien cabrón? Y salen las otras cuatro de Bratz. Rápido, se sacan. Pues esto es promoción, ¿verdad? Coño, envíanos por lo menos cuatro. Cabrón, ¿verdad? Envíanos los muñequitos de eso, yo los pongo en casa. El Letito que nos los envíe, si no te vamos a cerrar el muñeco, cabrón. Vamos a empezar a decir que es una mierda, el CD te lo vamos a criticar bien, cabrón. ¿Qué fue eso? Es lo que tienes que hacer. ¿Qué pasó aquí? Algo se cayó. Cabrón, ya. Se cayó. Entraron los de allá. Los vídeos de allá. Federico, están aquí y nos encontraron. Aquí en el estudio clandestino. ¿Qué pasó con el Mayri esta semana? Nada, que el descenso a la locura parte 69. Pero ahora es como un monje tibetano, ¿verdad? Porque como que se afeitó el cabello. Shaolin style. Pero no, él se hizo la bariátrica. Yo creo que él dijo que se había hecho él la dijo que la gente que era gorda no estaba en el señor y parece que Dios pues le dio la oportunidad de bajar de peso. No sé cómo. Pero él dijo que los gordos... Pues, el FAD, ¿viste lo del FAD? El de... ¿Qué? Estamos asustados aquí porque sonó algo ahí. Sí, sonó algo. Cabrón, tú estás ahí para coger un tiro por nosotros. Tú dijiste, yo doy la vida por este podcast. Sí. Entonces nos saca a nosotros de tiempo cuando se supone que tú estás cogiendo el tiro, cabrón. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Qué pasó con el Mayri? Empezamos. Él hizo una canción. ¿Para quién era? Para es que yo no pa Nessie. La de Yo Perreo Sola. Y Nessie la vio. Dice, cabrón, él hizo una canción un llorando. Que se él está llorando de en el carro escuchando la canción. Está en el chat, por eso no lo has visto. Okay. Él... Es que yo también cogí vacaciones. Tú coges vacaciones. De WhatsApp, yo no sé cómo este coge vacaciones porque de repente, cabrón, y tomo otro, vamos a grabar. Y seis meses más tarde. Paso. ¿Todo bien? Sí. Este cabrón llevaba a la escuela sin bulto, parece. Y todo pues bien. Él está... Ah, había que traerlo. Él está escuchando una canción y él pone de caption el nombre de la canción, creo que es Sola. Y, Dios me dijo que hiciera esta canción con Nessie y la taguea. Y él estaba bien es bellaco ese día. Es una canción de bellaqueo. Y él está ahí llorando. Está llorando. Y cuando sale en la canción, y sale la parte que dice, yo puede que me queme en el infierno o algo así, y él empieza a reírse. Diablo, cabrón. Sí, ajá. Cabrón. Hay unos cambios de mood que, ¿sabes? No, esto ya es premeditado. O sea, esto ya no. No, lo cabrón no es eso. Lo cabrón es que después subo un video y la muchacha está en la cabina con él. Yo vi eso, yo vi el que ella estaba... El productor era Luni. Ahora digo yo con el argumento de Valiente. Si Almighty me va a dar 100 pesos, yo los voy a coger. Bueno, sí. Sí, pero es que Almighty no es bruta. Almighty se pasa llorando porque no tiene. De hecho, bueno, pero de esa canción la mitad va a ser de ella. Ve acá. Me huele aceite ratero, cabrón. Tú te sacaste el aceite ratero. Era aceite ratero, lo normal aquí. Conseguí un spray. Qué dolores. Manscape y el aceite ratero. Están compitiendo. Cabrón. Sea la madre de la cartera, chicho. Conseguí este spray de aceite ratero. Que, mano, mira, me da.
Huele, cabrón, huele fuerte, sí, con cojones. Cabrones, que ustedes son cualquier huele, huele como a piro, como a piro de ese de carro. Cabrón, pero que ustedes aquí son portadores de COVID, cabrón. Mira, que yo soy inmune. Yo sí, yo. Tú eres el único que eres inmune, pero todos nosotros. Saludos a Chichi, de verdad que no me va a dar. Sí, no, cabrón, yo te doy un abrazo. Yo te doy un COVID y la versión de COVID del 2022. Como abrazar a tu abuelo que está allá en el centro geriátrico allí. No, el COVID va por el aire ahí. Uy, huele la Chichi y se va. Tienes que escoger, Gaby, entre ese olor o cuando este come las burripletas de allá abajo, claro, y se tira, claro, peos acá adentro. Tienes que... Esto aquí con olor a bichuelas blancas. Esto huele a un estudio de radio de los 70, que, cabrón. Se lo tiró sentado en la alfombra para que se quede enrollado ahí, cabrón. Mira, vámonos para el carajo ya. Pero tú sabes cuando tienes que... Pero vamos para el Patreon. ¿Cuánto llevamos? ¿20 minutos? En verdad. Yo pensaba que llevábamos 2 horas ya, cabrón. Matamos los temas ya aquí. Diablo, cabrón, está bueno, fuera de forma. Espérate, ¿cuánto va? Yo no sé, yo no. Ah, no, pues dale. ¿Para ahora? Yo creí yo de 20 minutos. Ah, yo ¿qué es esto? No, faltan temas ahí. Cabrón, no hablamos de la... Pero ya eso murió de Pierluisi con el COVID party aquel que hizo. O sea, pero ya se murió. Sí, sí. Pero eso no fue. Eso fue. Se murieron. Eso los que fue. Ya murieron. Ese chat, ese lo hicimos antes de que arrancáramos las vacaciones, cabrón. Yo estaba ahí. No. Sí, el chat. Bien perdido. Ese fue el día que estaba tirando peón. Estaba mareado. Él mismo estaba ya mareado. Cabrón, yo me como las habichuelas del Metropol, cabrón. Y ustedes se tienen que ir de aquí. Cabrón. Ay, a mí sí. Me han contado unas cosas de Metropol, papi. Que yo no... Las habichuelas del Metropol, papi. Julius, me ponen pero nitroso, cabrón. Ay, a mí me han a mí me han dicho, vamos, agúzate que te están velando esas cocinas, ¿ves? Yo, pero eso cabrón, pasa, eso, a mí me gusta. No, a mí me encantaba Metropol. Pero porque, porque ya tú no comes ese tipo de comida mundana, ¿verdad? Ahora tú no, estás no, yo en... como, lo que pasa es que yo hago las dietas cortas, tampoco es que me voy a matar, yo puedo comer ciertas cosas. Dios mío, pero ¿qué? No, nos jodimos ahora con el nutricionista. Tito Nutrición. Mary, ¿qué hicieron en las Navidades? No, eso va para el Patreon. Yo me casé nada más, bobería. Pero nada, en el Patreon vamos a hablar. Viene un machorro nuevo. Un machorro que va a nacer. Sí. Pero no sabemos, y ustedes no saben todavía, de quién es. O sea, el padre puede ser que sea él que dice que es. Pero el viaje es que viene un machorro nuevo. Vamos a hablar un de machorrito. Que no tiene nombre. Que no tiene nombre todavía, pero que vamos a hacer una competencia. Vamos a hacer un concurso. Coño, usted puede ganar un baby name. Si usted le da el nombre del bebé machorro, le vamos a regalar un arbolito de Navidad nuevo. Pero no estoy diciendo, cabrón, porque vamos a terminar en Patreon. Y... Callado, pero en Patreon es que le vamos a meter, dame dar un preview. Nosotros entonces, poquito a poco llegan y lo decimos. O sea, la familia machorra. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Sí, sí, sí. Y hubo uno aquí que se casó, que ustedes saben quién es, pero vamos a hablar de la luna de miel. Lo que pasó en la luna de miel. Tenemos videos de lo que sucedió en la luna de miel. No pasó mucho, fíjate. Pero no lo digas ahora. Dilo, odio. No, bruto, no, se va a enterar. Y recuerde... Eso como chancleta moja. Y recuerde, y eso duele, y recuerde... Claro, después que tú estás tanto tiempo con una persona, lo menos que tú quieres es una luna de miel. Sí. Diablo, ¿en serio vamos a joder el Patreon así, cabrón? Cari se está enterando de esto ahora. Cari, ya tú ves. Mira, pues vamos a joder. Cari, ya tú ves lo que va a tener de pay ahí, en esa familia. Nuestros planes es que si en algún momento... Pero si vamos a joder. ¿Vamos a chotear todo? Pues vamos a joderle. Me chotear yo también. Mira, Manscaped. No, ya. Es uno. Ah, es uno nomás. Sí. Pero pronto tenemos otro auspiciador, ¿verdad? Sí. ¿Quién viene anyway, Resistance, no tenemos nada ahora mismo, pero viene ya mismo próximo. Espérate, ¿se te acabó la mercancía? Sí. ¿Y cabrón, no has hecho todavía? ¿Tú querías promo? Yo me los tejo con los pelos el bicho. ¡Qué cojones! Diablo, tremendo trabajo. Te veo durando mucho el producto tuyo, cabrón. Yo hice una orden como para que me durara hasta marzo y duró 4 días, así que... Tremendo. 4 meses de vacaciones. Te quiero de gerente en el Metropol para que nunca se acabe la carne ni la habichuela, pendejo. Nunca que te diga el cabrón de Metropol, no hay habichuela. ¿Cómo que no hay habichuela? Cabrón, habichuela. Sí, yo compré para de aquí a marzo, pero se acabaron. Y me comí 2 meses. Pero sí puedo ser gerente en church. Sola. Pero sí. Ya tú sabes, cuando necesites algo, gomas para el carro, te lo hice valiendo. No puedo ser gerente de Metropol, pero sí en church, cabrón. Ay, que viene con esa mierda. Wow, tremendo trabajo. Vamos para el carajo, en verdad.